Un nuevo programa de Norte Productivo, una producción de Lo Nuestro, programa a través del cual queremos llegar hasta cada uno de ustedes, y esto gracias a los distintos medios de comunicación, radiales y televisivos, quienes emiten nuestro programa. Por eso, desde aquí, nuestro agradecimiento a todos ellos, a sus propietarios, a los profesionales y personal en general, quienes se desempeñan en estas empresas. Agradecerles a ustedes quienes nos acompañan, por supuesto, como en cada programa. En el programa correspondiente al día de hoy vamos a estar compartiendo una entrevista con Eulalia Castro, quien se va a referir en cuanto al trabajo que realiza en su campo. Ellos tienen sembrado un espacio dentro de las pocas hectáreas con las que cuenta esta familia campesina, y desde ahí están produciendo para traer alimento a la población de General José de San Martín. Actualmente se están sumando a algunas de las ferias que se están llevando adelante en distintas partes de la ciudad de General José de San Martín. Eulalia nos va a contar en cuanto al trabajo, en cuanto a la siembra, en cuanto a la cosecha, en cuanto a cómo ellos se desempeñan noblemente en esta tarea. En otro orden vamos a compartir una entrevista con María Angélica Trepo, hija de Eulalia Castro. Se va a referir en cuanto a la responsabilidad que ella le toca y tiene que ver un poco más con la comercialización de los distintos productos. Se va a referir también en cuanto a otra de las tareas que tanto le gusta a María y tiene que ver con la parte de jardinería. Actualmente está haciendo plantines, ya sea frutales, plantines de flores, entre otras cosas, para luego poder venderlos. Con respecto a esto se va a referir entonces María Angélica Trepo. En esta oportunidad lo vamos a escuchar a Oscar Pedroso, más conocido como Cacho Pedroso, uno de los tantos productores que integra la feria El Zapallar en General José de San Martín, Chaco. Él es uno de los tantos que acerca sus productos junto a su familia y nos va a mostrar precisamente esos trabajos, esos productos que, valga la redundancia, producen en familia. Lo vamos a escuchar a Oscar Pedroso. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Breve pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. 17º remate anual de establecimientos chaqueños integrados en la Sociedad Rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Día viernes 3 de septiembre saldrán a la venta 60 toros y 120 vaquillas, Brangus, Braford y Brahman. Amplia financiación. Firma consignataria, Casa Usandizaga Sociedad Anónima. Remata Francisco Carvajal. Sistema presencial bajo protocolo COVID-19 y por streaming a través de rural.com. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook, Integral Repuestos. ¿Se te rompió el celular? ¿Querés cambiar tu celu viejo por uno nuevo? Enter, telefonía y computación.
Servicio técnico con el mejor precio del mercado. Accesorios en general. Enter. Uruguay 538 3725 440344. Enter. Telefonía y computación. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725 460799 y 03725 549020. Séptimo Gran Remate Anual Elite de Cabaña El Zapucay. Sábado 21 de agosto, sistema presencial y por streaming. Sociedad Rural, Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. 70 reproductores, Boer y Dorper, Cabaña Invitada, El Luchador, con Hamster Down y Santa Inés. Remata Francisco Carvajal. Informes 3734 606647, 3794 696169. Decimoséptimo remate anual de establecimientos chaqueños integrados en la Sociedad Rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Día viernes 3 de septiembre saldrán a la venta 60 toros y 120 vaquillas, Brangus, Braford y Brahman. Amplia financiación. Firma consignataria, Casa Usandizaga Sociedad Anónima. Remata Francisco Carvajal. Sistema presencial bajo protocolo COVID-19 y por streaming a través de rural.com. Eulalia Castro, mamá de un grupo de jóvenes que trabajan, se desarrollan sus emprendimientos en el campo, se va a referir en cuanto al trabajo precisamente que vienen realizando en familia. La vamos a escuchar a Eulalia Castro. ¿Hace cuánto tiempo que usted está acá? Acá hace 28 años estamos. 29 ya va a ser, 28. Cuénteme un poco usted dónde está haciendo su producción. Esto acá, el terreno donde usted está trabajando, ¿a quién le corresponde? ¿Cómo le llaman ustedes este espacio? Acá nosotros le llamamos, que somos banquineros. Ocupamos una calle, este que corresponde a Vialidad, que ocupamos nosotros. ¿Y más o menos cuánta superficie? Son... ¿Y cuántas hectáreas tiene? 5.5 hectáreas. ¿Y usted qué producía antes? Sembrábamos tabaco. Todos sembrábamos tabaco, todos los pedazos sembrábamos tabaco. Siempre sembrábamos tabaco. ¿Y ahora qué está comenzando a hacer? Y ahora queremos sembrar verduras, zapallo, sandías. ¿Cuántos son los que están trabajando y cuáles son las actividades que hacen acá? ¿Usted hace la huerta? Hago la huerta, con la ayuda de mi jefe. ¿Cuántos son en la familia? Y somos 9 que vivimos acá. ¿Los 9 hacen la huerta o hay algunos otros que hacen otra cosa? No, hay otro que quiere hacer ladrillo, otro que hace panadería. Eso están haciendo para hacer panadería. ¿Hacer panadería acá en el...? Sí, para Colonia. ¿Y estos productos que ahora está haciendo usted, esto lo venden o lo consumen acá o es para el consumo? No, vendemos y consumimos también, vendemos, vienen y llevan, o llevan al pueblo a vender. Ahora recién se está pensando a vender, que nosotros hacíamos para consumo, pero ahora hicimos para vender. ¿Y cómo preparan el suelo ustedes? O sea, esta es la huerta que estamos viendo, ¿cómo hacen? ¿Cuál es el trabajo? Nosotros hacemos todo con asadas, partimos. Sacamos todas las raíces del cebollín, eso que se junta, tiramos todo afuera y después cargamos tierra del monte con carretillas y hacemos los carteros. ¿Sí?
Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. Lo habíamos anunciado, compartimos esta entrevista con María Angélica Trepo, quien se va a referir en cuanto al trabajo que le compete en el campo, en ese espacio que tienen junto a su familia, donde actualmente están produciendo no solamente cementera baja, sino también están produciendo plantines para jardinería, también plantines frutales, entre otras cosas. La vamos a escuchar a María Angélica Trepo. Vemos un emprendimiento, esto, ¿cómo fue la iniciativa de ustedes emprender y comenzar a producir esto? Bueno, yo estoy encargada de las ventas, nomás la que se encargó de producir la huerta fue mi hermano y mi mamá. La iniciativa fue porque el señor intendente le donó los palos y, bueno, media sombra que falta de traer y alambre para que armen las huertas. Y comenzó mi hermano a colocar los palos, pues, hizo los canteres y se dedicó a sembrar las verduras. Bueno, a lo mejor hice mal la pregunta, o sea, la parte productiva en la parte de huerta, pero vimos que tenés flores, tenés plantines, tenés eso, ¿y eso quién está encargado? Bueno, eso es mío, todo lo que tenga que ver con el jardín es mío. Estoy queriendo armar un pequeño parque ahí al lado para que no quede muy vacío la huerta, que tenga una linda vista y porque me gustan las plantas de flores. Lo que sea plantino, vimos varias cosas. ¿Qué productos, qué producís en esos plantines? Plantines de rosa, tajete, sidnia y algunas plantas de manzanilla, lavanda, crisantelmo, malbones. Pues recién estamos arrancando con eso. Son algunas de las variedades de flores que tenemos. Que recién para septiembre van a estar saliendo los plantines. Que un poco es para mi parque y otro es para vender, porque ya tengo pedido ya de plantines de flores. Vimos algo interesante también, la nuez. Ah, sí, la planta del nogal. Sí, ese son de mi mamá y mi hermano, que también tienen plantines de mamones, de algarrobo, y creería que después van a ser otras clases de plantines. Eso con el fin, hablaba vos que está en la parte de venta. Bueno, sí. Vos hacer la venta de todos los productos que hay acá en la casa. Sí. De lo de huerta, por ahí también, ¿qué produces en la huerta y qué cosas vendés de la huerta? Y bueno, ya hace 2 semanas recién que arranqué con el tema de la venta. Se vende zanahoria, remolacha, rúcula, que es lo que más se vende, acelga, lechuga, rabanito, y tenemos una nueva variedad de verdura en la huerta también, como es el pak choi, que es una acelga china, y otra verdura más que... Decimoséptimo remate anual de establecimientos chaqueños integrados en la Sociedad Rural El Zapallar de General José de San Martín, Chaco. Día viernes 3 de septiembre saldrán a la venta 60 toros y 120 vaquillas, Brangus, Braford y Brahman. Amplia financiación. Firma consignataria, Casa Usandizaga Sociedad Anónima. Remata Francisco Carvajal. Sistema presencial bajo protocolo COVID-19 y por streaming a través de rural.com. ¿Cuál es tu experiencia esta? Me dijiste que hace 2 semanas comenzaste a vender. ¿Cómo te resultó esa experiencia de ver estos primeros días? O ¿qué te impactó? ¿Qué te generó esa experiencia? Es muy linda experiencia porque uno aprende
mucho estando ahí vendiendo, se conoce los productos, conoce a la gente qué es lo que le gusta comer. Para mí es bueno porque se aprende mucho. ¿Lograste entrar en alguna organización ya o estás viendo cómo es? ¿Participar de algunas como para facilitarte, vamos a decir, la venta? Sí, hasta ahora no. Mi hermana sí participa del consorcio, ella es socia, yo no. Pero sí me gustaría porque vos participas en las organizaciones y ellos te abren puertas por ahí que uno no alcanza a llegar a eso, entonces te abren ellos las puertas para que vos puedas vender en este caso, porque mi hermana habló con Joana y creo que Joana habló con usted y usted me consiguió un lugar ahora para vender. A 37 kilómetros de General San Martín, ¿cómo haces para llevar esta verdura allá? Mi hermano me llevaba la verdura, pero como él ahora trabaja, ahora no sé en qué llevar, porque yo tengo moto y la moto no se puede llevar muchas cosas. O sea que lo que a vos te haría falta es la parte de logística, un poco para que alguien se preocupe para llevar tu producto. Sí. ¿Y ahora para qué estás preparando? Vimos que estaba lavando zanahoria, lavando algunas otras verduras. ¿Eso? Es para la venta en la Plaza Central, que sería el día martes, el 8, mañana sería. ¿Y en esa participaste ya o la primera vez? Primera vez que voy a participar. Mencionaste que por ahí te ayudan algunos con el trabajo en la huerta. ¿Cómo es la contraparte en ese caso? Bueno, nos vienen a ayudar porque nosotros le convidamos la verdura y es una forma que ellos agradecen. Sería por una planta de lechuga, ellos nos vienen a ayudar a limpiar la huerta o a regar. Sería que le pagamos con verdura porque se le convida a los vecinos y ellos vienen y nos ayudan por ese motivo. Séptimo Gran Remate Anual Elite de Cabaña El Zapucay. Sábado 21 de agosto, sistema presencial y por streaming. Sociedad Rural, Centro Chaqueño, Machagay, Chaco. 70 reproductores, Boer y Dorper, Cabaña Invitada, El Luchador. Con Hamster Down y Santa Inés. Remata Francisco Carvajal. Informes 3734-6646-47. 3794-696169. 70 reproductores, Boer y Dorper, Cabaña Invitada, El Luchador, con Hamster Down y Santa Inés. Remata Francisco Carvajal. Informes 3734-6066-47. 3794-6961-69. 70 reproductores, Boer y Dorper, Cabaña Invitada. ¿Cuáles son las actividades que hoy están haciendo acá en tu predio? Yo estoy haciendo todo lo que es verdura. Empecé allá con, tengo espinaca, un poco de repollo, acelga, remolacha y eso tengo. Tengo algo en el invernadero también, que un poco de pimiento, berenjena. Y eso es lo que estoy haciendo, cebollita, zapallo. ¿Esto cómo lo estás comercializando, todos los productos que estás haciendo? No, yo estoy trabajando con la feria únicamente ahora, y algunos pedidos particulares por ahí que tengo, pero muy pocos son. Pero sí estoy llevando particularmente. ¿Cómo te impactó el tema de la pandemia en este trabajo? O sea, no solamente en la producción, sino que en la comercialización, vamos a decir. ¿Cuáles fueron los problemas que han tenido? ¿Cómo fueron sorteando esos problemas? Sí, nosotros tuvimos problemas al inicio. Tuvimos problemas porque no podíamos, el acarreo era el problema. ¿Viste? No nos dejaban pasar para llevar nuestro producto. Y después sí arreglamos y ahí sí pudimos vender en los bolsones. Se vendió muchísimo el año pasado. Y después de este año sí ya volvimos a la feria y se trabajó bien.
para vos fue, ahora aumentó la venta, la demanda de sus productos con los consumidores locales? ¿Hay alguna diferencia entre antes y un después de la pandemia? Sí, sí, no, se nota mucho, ahora están consumiendo mucho la gente lo que sea verdura, eso, igual que el citrus, pomelo, eso me piden cantidad siempre y no podemos llevar todo. Pero ese, sí, sí, estamos trabajando mejor y así con la producción porque llevan la gente, producen. Bueno, uno decía que los espacios que estás participando es la feria, de cuál sos integrante de la comisión. ¿Qué lugar ocupás y cuáles son los pasos que están dando ahora como feria ya y como una organización por ahí formalizándose? Y nosotros pertenecemos a la Feria del Zapallar, que trabajamos en la Plaza Belgrano, y en mi caso yo soy presidente de la comisión y estamos trabajando ya vamos a cumplir 9 años en este 20 de junio vamos a cumplir 9 años ya en la feria, ahí en la Plaza del Verano. Y también participamos de la oferta campesina que se hace una vez por mes en la Plaza del Centro y también estamos participando todo ahí, toda la feria completa. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. ¿Cuáles son adelante? ¿Cuáles son los pasos? ¿Están solicitando algún proyecto, algo con la feria para ir mejorando su espacio de venta? Sí, nosotros habíamos presentado un proyecto a nivel provincial. Y está en tratativa eso porque queremos mejorar nuestra feria. Por ejemplo, no tenemos gazebo, no tenemos balanza, no tenemos mesa. Y eso era nuestro pedido. Y no tenemos la forma de trasladar la verdura de la chacra hasta el pueblo. La logística, ese es nuestro gran problema. ¿Hay alguna forma que ustedes también estaban trabajando, que nos comentaba ahí fuera de micrófono, el tema de para el financiamiento? ¿Hay algún sistema de fondo rotatorio que están trabajando? Sí, nosotros tenemos efectivamente un fondo rotatorio que hace 5 años aproximadamente está trabajando ahí alrededor de 30.000 pesos, creo que está dando vuelta por ahí. Y también tenemos fondo de cuotita que cobramos de 50 pesos mensual. Tenemos 11.000 pesos por ahí de cuota que cobramos. ¿Eso le facilita en su trabajo para comer? ¿Decidir qué cosas por ahí comprar o para qué lo utilizan? Eso. Y sí, nosotros con ese compramos lo que por ahí necesitamos. En caso hicimos para nuestro delantal, ahora pedimos manteles para comprar y eso estamos pagados ahora con eso. Después la otra cosa, o sea, ¿cuáles son las instituciones que por ahí le están ayudando, le están acompañando ante la pandemia, durante la pandemia y ahora, por supuesto, en esta actualidad? La Secretaría y la Municipalidad aparte también está ayudando. Y el INTA, por supuesto, que siempre está. Sí, la otra cosa, la parte organizativa que están trabajando. La otra es, ustedes también participan de otro espacio organizativo que es para que hacen todo el tema de las labores de suelo y esas cosas. ¿Algún consorcio, alguien o quién le hace las labores primarias, vamos a decir? Sí, yo pertenezco al consorcio número 24, que soy parte de la comisión también. Y el laboreo de suelo hacemos con ellos. Nosotros estamos pagando actualmente 2.500 pesos la hectárea de Rome ahora y estamos trabajando bien con ellos. Bueno, la otra cosa que vimos algunas instalaciones nuevas, eso como es que no estaban el año pasado, ¿cuándo se recibió y de qué se trata eso? Y este año un proyecto de Procanor que vino por el consorcio número 24, que son 19 galpones de invernadero que ahora debemos mostrar un poco. Y algunos ya sembraron, algunos no alcanzaron a sembrar porque llegó tarde, pero seguramente que van a empezar a sembrar. Pero eso, estábamos con algunos jóvenes y el otro día también charlábamos que están queriendo ingresar al espacio de feria. ¿Cómo tienen que hacer ellos para que ellos puedan ingresar? ¿Dónde tienen que ir o cómo es el trámite, vamos a decir, para poder vender ahí con ustedes? Y bueno, nosotros les vamos a invitar a la reunión que hagamos. Nosotros hacemos mensualmente una reunión por mes, que es el cuarto lunes de cada mes, y le vamos a invitar a que pasen por la feria, le vamos a decir a dónde tenemos que juntarnos y no hay problema.
¿Se la hace alguna visita a la chacra después? Sí, después sí la vamos a visitar la chacra y vamos a ver qué es lo que tienen para vender o qué es lo que quieren vender. Bueno, actualmente ahora, ¿cuántos están feriando? ¿Cuántos son los que están feriando en la Plaza Belgrano? Y nosotros actualmente somos 17, ahora están faltando algunos porque el caso de la señora que hace queso, porque ya largó a su ternero y le está quedando poquito. Y entonces viene una vez por medio, dos más, pero sí está viniendo también. Y así que es la que bajó más la venta. Hemos arribado al final de nuestro programa, espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes emiten nuestro programa. A todos ellos muchísimas gracias. Agradecer por supuesto infinitamente también a sus propietarios, a los profesionales y personal en general, quienes se desempeñan en tan noble tarea. Nos vamos, nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Hasta entonces.